Michelle Fragoso, bienvenido a Cibercuba y gracias por regalarnos ese pedacito tan cubano, tan nuestro y tan una pieza tan linda. Eres un amante del piano y lo dominas a tu antojo, pero naciste en esa cuna donde todo el círculo que te rodeaba es algo grande en Cuba en la música. Y no necesariamente porque naciste en ese círculo tenías que ser un gran pianista, un gran músico. Cuéntame un poquitito sobre ese entorno en que naciste y que tal vez fue quien te empujó, te propulsó a que hoy pudieras hacer una cosa tan espectacular como esta en el piano. Primero que todo, muchas gracias por tenerme aquí en este espacio tan espectacular que es Cibercuba, invitarme a este espacio que me encanta, lo sigo mucho. En mi casa siempre hubo un piano, en mi casa siempre hubo una guitarra, para mí se fueron como juguetes. Yo toco piano desde que tengo casi uso de razón. Yo destruí el piano de mi casa cuando era un niño. El piano con el que estudió mi madre y mi tía. Y la guitarra de mi papá, bueno, perdió toda la forma. Eran como juguetes para mí. Entonces, como mi mamá estudiaba música, mi papá también daba conciertos. Entonces, salía corriendo a la tele a verlos cuando estaban actuando. Mi tía Helia Fragoso o mi papá estaban en la tele. Me llamaban, Miche, corre, corre, que está tu tía en la tele. Y yo me venía muy nervioso al verlos actuar. Y entonces, para mí, eso fue como una cosa que fue como un modo de expresión. Se fue desarrollando en mí, ¿no? Hablamos un poquitito sobre la trayectoria familiar. Fragoso es un nombre de respeto en Cuba, en el mundo de la música y se exportó fuera de Cuba. Cuando se dice Fragoso, se respeta lo que estamos hablando. Cuéntanos un poquitito sobre quién fue tu papá o quién es tu papá, quién es tu tía, quién es tu mamá Bueno, mi en este mamá mundo. y mi papá se juntan en conservatorio de música, los dos estudiando, se llama Amadeo Roldán, y allí empieza la relación de ellos. Mi mamá es una excelente músico, me escribía todas las músicas, todas las partituras para que yo estudiara. Yo estudié guitarra originalmente con mi papá. Después que me hice pianista. Bueno, mi tía es una cantante muy connotada ya del feeling cubano, del bolero, de la música. Mi tía trabajó con Aragón, fue premiada en el Festival de la Juventud de los Estudiantes. Desde que es niña, estudió en Alemania, música clásica, es directora de coro. Actualmente tiene hasta un show de televisión allá, Las Voces de Cuba, una cosa así. En Cuba y muy respetada por eso, porque siempre ha sido muy de académica, ¿no? Y siempre muy maestra de mucha gente también, ¿sabes? Mi papá y mi tía siempre fueron muy académicos, o que ellos son maestros de muchos artistas también, ¿no? Les impartieron clases mi padre de armonía, mi tía de canto, mi otra tía Carmen Fragoso de actuación y canto también, todos son maestros. Mi mamá es maestra de piano. La expectativa es, tenemos al bebé en casa y este bebé va a entrar en este mundo musical nuestro, que sí o que sí. ¿Era tu expectativa? O sea, fuiste creciendo dentro de eso, pero en realidad, ¿lo fuiste amando desde el comienzo o fue algo que al principio fue impuesto y después fue un gran don que Dios te Yo te dio? digo, te explico, yo te digo, para mí era un juguete y mientras fue juego estuvo todo muy bien. Entonces yo salía de escuela a hacer deportes. De la escuela normal, yo cuando estaba en la primaria salía a hacer deportes. Iba a dar judo, yo me practicaba un poco de judo cuando era niño. Entonces llegué a tener una cinta verde por ahí. Y ya cuando llegó la parte de los estudios más, ya salió la primaria para la secundaria, ¿no? Mi madre me dice, bueno, en este momento tienes que decidir si vas a ser deportista y vas a estar en el colchón de judo con tus amiguitos o si vas a ser músico como tu papá. O sea, decide si vas a ser músico, poeta o loco. Dime qué vas a hacer. Entonces yo le dije automáticamente, no, sí, yo voy a ser músico. Como que lo tenía muy claro, no iba a ser deportista, para nada. Y enseguida me dijeron, bueno, estás un poco atrasado y me metieron en el conservatorio. ¿Qué edad tenías entonces? Bueno, estaba en sexto grado, no sé, como, no sé, no me acuerdo. En sexto grado con 12 años, ¿con qué edad se tiene con sexto grado? 12, 12. 12 años, ¿no? ¿Verdad? Ajá. 12, 13 años ya casi. Sí. ¿Cuál fue la primera pieza que tocaste en el piano? Una cosa de Bach, el minueto.
Yo no me acuerdo. ¿Cómo voy a acordar? Yo no me acuerdo de nada de lo que estudié. Yo sacaba los exámenes, mi mamá me enseñaba las cosas clásicas. Yo, ese fue el problema de ya te dije, mientras fue un juego todo estuvo bien. Ya cuando vino la música clásica, oh, y el solfeo, Dios mío. Bueno, entonces, sí aprendí mucho y todo lo hacía como un finalista. Al final me aprendía las músicas clásicas de la escuela, iba a los exámenes y me lo aprendía un día antes. Tenía esa facilidad. Y sacaba muy buena nota. Y al otro día, cuando terminaba el examen, ya no me acordaba de la clásica. Toqué todos los programas que tocan toda la gente de la escuela de música. Eso no le quepa duda. Pero más nunca lo toqué, saqué, le salió de la escuela y empecé con... clásico, romántico. Sí. Quedó atrás. Traías la sandunga, la cubanía en la sangre, nada que ver con lo clásico. Y hubo que hacerlo porque, mira, me gustaba mucho la música rock y toda la historia. Tengo un repertorio allá, mira, que hice un poco de eso con December. Bueno, aquí en Miami, cuando December llegó de allá de Nueva York, tuvimos un grupo que se llamaba Cubiche. Primero Siete Rayos, después Cubiche. Con December, bueno, hacíamos los arreglos entre los dos y era una mezcla de rock con funk, y había un poco de timba cubana, había reggae, era toda una fusión de ritmos, ¿viste? Porque tú sabes, ese es un tipo muy creativo, entonces nosotros juntos éramos todo el tiempo creando canciones. Muy bien que nos fue acá en el pueblo, fue muy bueno, muy bueno. Todos los artistas cogieron todo por su camino. Todo el mundo está haciendo algo muy bonito, pero todo el mundo salió por su lado porque como aquello fue una cosa que era incontrolable, ¿no? Y después que yo me deseaba de eso aquí, pero en Cuba yo no tenía forma de expresar aquella inquietud por la música más bien del hip hop o la música de rock o ese tipo de cosas. Y ¿Por qué no tenías forma? ¿No podías canalizarlo? No, era otra época. Era un momento donde todo estaba comenzando. Y yo conocí un grupo que se llamaba NG La Banda. Cuando yo vi NG La Banda, por primera vez que empecé a entender la música. Bueno, yo vi Irakere y después vienes en la banda y yo dije, bueno, esto que yo estoy viendo aquí, esto que estoy escuchando, esto es lo que me inspira. Oye, voy por esta línea, ¿no? Entonces me fui. ¿Cómo qué? A ver, ¿cómo qué? Me fui a... me fui. ¿Cómo qué? A ver. De NG La Banda hubo una cosa que no se te olvida nunca, mira. Qué rico, ¿no? Qué rico. Entonces, eso como que te subía. Ya, entonces cuando yo conocí aquella mezcla de música de jazz, de música clásica, de ritmo cubano, yo dije, bueno, por aquí mismo me voy. Y ahí entonces empezó el piano. Hasta ese momento fue guitarra, ¿sabes? Yo piano toqué toda la vida, fíjate. Pero como que no me dedicaba, andaba tocando, yo toco desde antes de entrar a la escuela, en un grupo aficionado y eso. Porque nadie sabía tocar piano. Entonces tocaba con personas mayores, canciones de Fórmula Quinta, toda esa historia, de música más antigua, cosas de los Beatles. Yo tocaba el órgano, porque nadie sabía tocar el órgano. Pero cuando entré a la escuela, entré a estudiar guitarra. Estuve unos cuantos años dedicándome a estudiar guitarra y piano complementario, por eso te digo, y me aprendí a las piezas al otro día, ya. ¿Cómo se deshace uno de la guitarra si es quien te acompaña? Algo me habrá quedado, supongo, de tanto estudiar para esos exámenes y la técnica y eso, ¿sabes? Pero bueno. ¿Consideras tú que el piano es tu compañero fiel y tal vez el instrumento más importante? Es más agradecido que la guitarra. La guitarra cuesta mucho trabajo para tocarla. Y duele mucho en las manos el piano. Yo no sé de qué manera fue que se me fue. Es muy dócil conmigo, tú sabes. Y siempre me ha sido muy agradecido. Un instrumento muy agradecido. Que se deja llevar, ¿no? No, no,
no me siento dominado por el instrumento, siento que puedo conversar con él, que podemos comunicarnos, ¿viste? De hecho, yo te diría que desde el punto de vista de audiencia, me parece como que tú lo dominas. Sí, yo me siento cómodo con el instrumento realmente, bastante cómodo, sí, la verdad. Iraquera, CNG, te hicieron así, te subieron al corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo se canaliza un estilo propio? Entonces, todo esto y después Buenavista Social Club. Fanática soy de ella. Entonces, todo eso se mezcla, a ver, que es como un batido de Iraquere con NG, con la charanga y con Manolín y con la... Todo eso tú lo mezclas en una caldosa de... Ya tú sabes, de Buenavista Social Club. De hecho... Te juro que cuando vi Rubén González al piano, con la edad que tenía, todo cambió, ¿verdad? Todo cambió. ¿Esa es otra escuela? ¿Esa es la escuela? Esa es la escuela antigua, eso eres Fran Emilio, eso. Chucho lleva esa escuela, Chucho todavía, y ¿te acuerdas de Bebo? Esos son los maestros, los más grandes. Chucho lleva esa técnica mucho, esa pianística... cubana, de esa, la de Cervantes, ¿sabes? La antigua, él lleva eso mucho. Gonzalo también lo lleva. Gonzalo Paro. Y te juro que algo de lo que más me impresionó fue ver a aquella persona tan mayor que trataba de caminar y lo hacía de forma lenta y difícil para él en ese momento, pero se sentó al piano y todos los achaques desaparecieron. No existían. El nivel interpretativo que tenía ese señor a la hora de tocar el piano, tuviste buen gusto también, eso cuenta. Él no tenía que hacer mucho para hacer cosas muy buenas, ¿sabes? Porque ¿sabes? Se notaba que el tipo tenía muy, muy buen gusto para tocar su instrumento. Era muy lindo, muy rico de oír, ¿verdad? ¿El piano enamora? El piano sí. El piano enamora y relaja. A no ser que tengas que estudiar los tumbados, que vuelves loca a las personas, pero bueno. ¿Los tumbados? Los tumbados a ver, vuelven loca a las personas. ¿Cómo son? A ver, vuélveme loca un momento. Depende de los tumbados que sean. Había uno de Isaac que hacía... Bueno, no sé ni para dónde iba. Pero ese tipo de seis días... ¿Tú te imaginas eso todo el día? ¿Llevas tú un nivel de locura en la sangre? Sí, hay que llevarlo para poder ser creativo. Si no, si se pierde eso, es difícil imaginar cosas. Es parte de la locura creativa funcional y tú sabes, que lleva una perspectiva objetiva. ¿Sabes qué? Me ha encantado eso. Es locura creativa funcional. Ajá. Eso está buenísimo. Claro, tiene una dirección. No es locura por gusto, hay que ver las cosas de otra manera para poder entregar un arte a la gente, que la gente se sienta relajado, que sientan comunicado. Una persona de arriba que no transmite nada, es mejor que ni toque. Pues bien que toque, ¿sabes? ¿Nunca te dio por vocalizar, por ser cantante? Sí, yo he cantado mis canciones, yo hice mis temas, ¿sí? Yo he tenido mis temas, yo he cantado canciones, he hecho canciones y me han publicado canciones también. Cantantes y eso. Tengo un disco ahí que no he sacado, que en el que tengo unas cuantas canciones que a la gente le gustó mucho. Aquí en Miami yo tuve una banda que se llamaba Bulla y hice bastante Bulla con ella, en la cual yo cantaba. Ahora estoy en un plan más relax. En aquel plan era, ya tú sabes, cuello tortuga sin manga, pero parado. Y ay Dios, Jesucristo, lo más grande de la vida. Mucho, 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 mucho timba, mucha timba. Y malas noches, acuérdate. ¿Cómo uno logra ser creativo, ser estar constante en escena con toda esa trayectoria de malas noches, de estar en un ambiente donde es fiesta todo el tiempo? O sea, ¿cómo uno se mantiene? ¿Cómo uno bueno, se uno para? Bueno, uno le dice mala noche, mi amor, a eso. Aunque es una buena noche o una buena mañana. Uno le dice mala noche por el día cuando se despierta. Pero mientras no, es por una forma de decirlo, ¿viste? Cuando uno está entregando arte y uno está creciendo, no, el tiempo no importa. Importa lo que tú estás aprendiendo.
¿Cuándo se decide este Fragoso se va de Cuba y se queda en Miami? Yo me decido, yo de repente toqué con mucha gente, fui pianista de, llegó un momento que etcétera, etcétera. Muchos muy buenos que debería mencionar, el mismo de Seme, Luis Enrique, no sé, con el Canario, dice Cristian Castro, a ver. Fui el pianista de Amaury Gutiérrez. Fui el pianista de. Hasta un día que dije, no voy a ser pianista de más nadie. Voy a ser yo mismo mi propio pianista. Y decidí tocar para mí. Entonces dejé de cantar por eso. Al principio lo hice cantando, pero ya después canto con el piano. Me dices que ibas a la escuela, hacías todos estos exámenes en piano, tenías notas fabulosas, pero que justamente al otro día todo quedaba olvidado. Eso le pasó a mucha gente. ¿Cómo registras ahora? Porque ahora lo que llevas es una biblioteca musical. Esa es la otra cosa. Sí, yo llevo bastantes canciones en la cabeza. Tengo buen oído por esa parte. Y tengo un oído que cuando yo oigo algo no se me olvida más. Si yo lo oí una vez y lo vuelves a poner en 10 años, en 20, ya yo sé que yo lo oí. ¿Cómo se logra eso si al otro día olvidabas todo? No, yo recuerdo, lo que pasa es que no está en los dedos, ¿sabes? Lo recuerdo y bien. Lo puedo llegar a tocar de nuevo, obviamente lo puedo tocar de nuevo, si cojo el papel, la partitura, lo leo y ya va a volver. Porque tampoco estoy dejé de tocar el piano. Pero es la práctica, estos instrumentos son de práctica. Una cosa que tú te estás súper bien ahora, lo dejas de tocar y hay un momento y se te traba, no. Es impresionante cómo uno puede tener el poder mental, digamos, para retratar todo eso y mantenerlo. Y que solamente cuando exista un toque entre las teclas y tus manos, como que todo regresa. Sí, eso tiene su parte de mística. Eso es algo místico. Hay gente que tiene que leer la música. Pero yo desarrollé el oído para poder acordarme de las canciones, acordarme de las melodías, de los ciclos armónicos que siguen esas canciones, etc. Tengo suerte por esa parte. Entonces, casi nunca tengo que usar papeles, a no ser que sea que tocar una música nueva o algo de otra persona, de otro compositor que tenga que leer, ¿no? Canciones que yo no haya tocado antes. O pedazos de canciones que no tenga claro, lo que sea. Leí varios artículos para aprender un poquitico sobre ti y en casi todos los artículos se dice es una música fusionada. Es una música fusionada. ¿De qué hablan? ¿Qué cogiste de acá y qué cogiste de allá para entonces llegar a lo que haces y lo que te identifica a ti como músico? ¿Cuál es esa fusión? Ya, está el jazz. Bueno, después de haber vivido tantos años en este país, sin haber perdido la relación íntima con Cuba, ¿viste? Que nunca la pude perder, no se pudo dividir. Siempre estuve al tanto de lo que está pasando musical. Y estoy al tanto de lo que está pasando musical. Para no atrasarme, porque en Cuba es una potencia musical todo el tiempo evolucionando. Entonces, ¿qué hice yo? Pues nada, y tratar de coger lo mejor de aquí y tratar de no perder el sabor de allá. Y eso sí crea una pequeña identidad que, bueno, que casi nadie tiene. Obviamente, por aquí yo veo los pianistas hacen ese tipo de música, pero básicamente no se identifican con una. O sea, yo te tocaría una canción de Dizzy Gillespie, pero con unas congas y le pondría una clave. ¿Tú me entiendes? Más o menos así. Eso es una fusión. Otra fusión sería ponerle congas a un rock and roll o ponerle una guitarra eléctrica a Lágrimas Negras, no sé, algo así. ¿Qué música identificas, o sea, cuando,
cuando escuchas, dices, esto es lo que me gusta. Aparte de lo que yo pueda brindar al mundo musical, aparte de que yo sea un talento dentro del mundo musical, cuando prendo la radio, cuando voy conduciendo, me olvido de quién soy y escucho a... Es muy intuitivo. Yo, depende del estado de ánimo, lo que me haga falta. La música la uso como para un soundtrack. Si quiero pensar en música, oigo tal música. Si no quiero pensar en música, oigo otra música. Si quiero bailar, pues pongo la otra. Si quiero bailar en pareja, pues pongo la salsa. Si quiero el despelote, pues el reggaetón. Y si quiero, no sé, estar ecléctico, pues oiría jazz. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Por pedacitos cortitos, te digo, me vas a enamorar. ¿Y qué hago? Me toca algo. Bueno, a ver. En el piano, por favor. A ver. A ver qué puedo tocar, porque imagínate, yo no me acostumbro a... ¿A enamorar? Lo hago sin querer, pero así no por encajar. Bello, y si te digo estoy triste. Y si quiero guarachar. ¿Cómo te iba diciendo? Hablemos de ese nuevo disco. Oh, el disco, sí. Estoy en proceso de masterización ya con MV Productions, los estudios de Michaelito Barbaza. Grabé en Abdala con Michael Padre, que es una leyenda de los ingenieros cubanos, el señor Miguel Ángel Barbaza, y con unos excelentes músicos, Julito Padrón, Oliver Valdés en la batería, Julito en la trompeta, está Guille de Habana de Primera en las congas, Néstor de Prado en el bajo. Ese es el elenco. Mi papá hizo unos arreglos, mi hermano tocó el violín, Nan Sanfón tocó la guitarra. Una producción que hicimos en 4 días, con tremendo calor porque no había aire acondicionado. Eso se puede escuchar. Y es música cubana, básicamente de eso que hemos estado hablando. Toda esa fusión de cosas de jazz con cubano, con conga, la clave, el piano, etc. Es una sorpresa. Viene, a todo el mundo le ha gustado el colaborido y esperemos que a la gente les interese, les guste lo que tocamos ahí. Es algo muy suave también, que tú sabes, no es para asustar a nadie, es suavecito. Me imagino que cuando llegas a Miami es difícil, el cambio siempre choca, pienso yo. ¿Cuán difícil es restablecerse, consagrarse como músico en Miami? Bueno, imagínate, a veces la gente, uno llega aquí pensando que todo va a ser muy fácil y que va a haber millones de lugares donde tocar y básicamente en Miami no hay tantos lugares donde tocar, ni hay tantas bandas y es difícil porque la gente se queda, el que tiene trabajo, o sea, no lo deja de hacer.
Entonces, colocarse o crear aquí algo en Miami a veces es un poquitico difícil. Ahora ha cambiado un poco. Han venido muchos más músicos, se han abierto un poco de lugares nuevos. Pero al principio, hace 20 años, que fue cuando yo llegué aquí, habían dos o tres lugares latinos, así como. Y no todos de música en vivo. Nunca hice otra cosa. Simplemente me dediqué a tocar, aunque ganara poco. Me quedé haciéndolo siempre hasta que, bueno, ya todo se aclaró. De repente la gente te conoce más, tienes más demanda de trabajo, ¿se entiende? Pero al principio es bastante difícil porque no tienes, nunca debes cambiar tu celular. Buen consejo. Y los buenos siempre llaman para atrás, no importa que se pierdan los teléfonos. Eso es todo lo que te puedo decir. O sea, que el consejo a alguien que vive en Nueva Miami, que quiere incursionar, no importa dónde esté, en qué rama esté, es que hay que hacer lo que uno sabe hacer. Y entregarse a eso, mientras más te entregas a eso, no asustarse con, con los momentos difíciles. Si uno viene de Cuba, de pasar un montón de momentos que uno ya no tiene por qué uno cambiar su idiosincrasia. Y poder hacer mucho con poco es importante. Entonces, ¿sabes qué? Usualmente para despedirnos, nosotros en Cibercuba le preguntamos al entrevistado, ¿cuál es la palabra que tú definirías el ser cubano en una sola palabra? En este caso, no me digas la palabra, te la voy a poner un poquito más difícil, o tal vez te la estoy poniendo súper fácil, no sé. ¿Cuál sería la pieza que puede describir tu cubanía? Bueno, esta que me gusta mucho, mira. Para Macané, me encanta viajar por Cuba y ya sabes lo que iban haciendo Juanito y Chanchan. Estaban en la bozadera. Es algo que nos define a los cubanos, pese lo que podamos enfrentar en la vida y el lugar donde estemos, nos identifican por nuestra risa, por nuestra forma de afrontar la vida de una, digamos, manera jovial. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cibercuba en el día de hoy y por entregarnos ese corazón que llevas tan en alto, que es tu profesión, tu piano. Muchas gracias por tenerme, que se repita, muchas gracias, me encanta el espacio, lo sigo y ya tú sabes, Cibercuba para adelante. Soy Yanis Gil para Cibercuba Noticias y por favor ponme a gozar ahora a la gente aquí en esta despedida. En el disco Rompimiento. Wow.